Escúchame, Norma, entonces, bueno, no estuviste en la foto, pero en el bailando vas a estar. Bueno. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a decir la verdad? Sí. Porque yo me vine con un montón de mentiras para que el chato no me rompa. Entonces hasta ahora todo lo que nos dijiste. Pero, ¿el ascensor es mentira? No, no, pase de humor. Te voy a decir la verdad. Arrugué ayer. No. No. Y sí, porque digo, me parece que va a ser mejor bajarme porque no sé si voy a andar bien o no. Yo tengo el cariño tan grande de todo el público y de toda la gente y de mis compañeros. Y ya tienen una imagen de mí. No. Digo, pero en una de esas no respondo, no rindo lo suficiente por una cuestión de tiempo ya hay y de edad que uno tiene. Pero yo sé, yo conozco mi profesión, yo sé que puedo, porque de lo contrario, desde un primer momento no hubiera dicho que sí. Pero cuando llegó el momento de la foto y de estar con todos, digo, ahí es donde ya me comprometo. ¿Pero cuál es tu principal miedo, Norma? Yo no puedo fallar. Porque yo, aunque ustedes no lo crean, no firmé contrato. No porque la empresa no me lo ofreció, porque no lo he hecho yo todavía. Porque quería ver con la coach y con el bailarín que me toca en suerte, que parece lo conoce muy bien Paulita. Sí, yo bailé Paulita con Pablito Queen y es un divino. Sí, la coach Pablito, también. Paulita. Pero es muy importante el equipo. Entonces, es muy importante la contención. ¿Puedo arreglar un poquito esto, Norma, un segundo? Para, porque es importante. Vos sabés que la realidad fue importantísima esa. Pero de bailando, después me llamó la empresa permanentemente ayer, confirmándome del cariño y de las ganas que tiene en tenerme entre la lista de toda la gente que decidió Marcelo, que lo acompañen en esta nueva temporada. Eso hace que hoy llegara con todas las ganas a ensayar, que me pusiera la ropa hermosa que ya está hecha para mí. Y tuve la suerte que llegó un montón de gente como Nico, como la producción de Nico. Llegó mi representante que de alguna manera arregla los pequeños caprichos que tengo. Y se quedaron todos encantados de cómo lo hago. Porque vos sabés, Paula, que lo hago muy bien. Pero no, yo se lo cuento a Paula, porque como Paula ya todo esto lo vivió y lo va a seguir viviendo. Te digo, te hago una pregunta. Me parece que con la que más puedo conversar. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu principal? Si vos me tenés que enumerar, digo, debes tener millones de miedos, millones de inseguridades, que las tenemos todos. Pero ¿cuál es tu miedo número uno? ¿Cuál es el que pondrías a encabezar la lista de miedos de Norma Pons? Es que yo no tengo miedos. ¿Y entonces? Los miedos no existen en mí ya. Lo mío es proyectarme, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y que el género donde empecé mi carrera, que después con el tiempo dejé muchísimos años y hoy volvería a retomarlo con esos minutos que tengo que moverme, sean los mejores, porque el cuerpo tiene memoria. Hay que ver qué me pasa a mí, porque a lo largo de estos años he vivido mucho. Pero me parece que va a estar todo bien y que voy a dejar bien sentado el lugar de donde vengo. Norma. Vengo de la revista y voy a tratar de hacerle honor a la revista. Y aunque no me miren de pronto si un paso está perfecto o no está perfecto, van a aprender conmigo lo que es vender, aunque sea un solo pasito, a lo que es vender algo para que el público tener esa respuesta del aplauso. Yo toda mi vida fui en busca del aplauso y que me aplaudan. Norma, como espectadora te lo digo de corazón, así que en realidad eso que se está viendo ya es viejo. Verte. Ustedes no saben cómo evolucioné yo ahora. Norma, yo te voy a decir. Ahora me animo. Perdón, chicos, bueno. Primera emoción de Paula Chávez del año. Que está sensible. No, es que contale lo que va a vivir en el bailando. Es que me parece que es, para mí es la número uno, digo, a mí me pasó el otro día que fui y agarró a mi hija en el camarín, estábamos en maquillaje y ella fue y agarró a Olivia. Y para mí era un sueño ver a Norma Pons con mi hija Upa. La emoción de poder compartir con vos un bailando, verte ahora decir esas cosas, esas palabras, pero sos tan dulce, Paulita, para hablar. Te digo, Paulita,
a la larga, ¿sabés por qué yo estoy acompañando a Marcelo, que gracias a Dios me eligió? Para demostrarle a las señoras que tienen mi edad que todavía se puede. Obvio. Que pasa por acá. Pasa por la cabeza. Todavía se puede, señoras. La señora que está en su casa y la Argentina entera se muere por ver de la tele bailando con Marcelo. Pero que la señora, así sea en la cocina de su casa. Total. Así sea jugando al truco con sus amigas. Que todavía hay muchas cosas que se pueden. Y aunque por algún lado nos coartan, porque uno ya tiene una edad donde ni siquiera podés pedir un crédito en el banco porque ya está viejo, que hay otra historia que podemos contar desde otro lugar y que todavía somos importantes. Y yo soy referente de todos ustedes. Total, y yo les seguro. Tengo que dar el ejemplo que todavía se puede si hay amor bueno, por la profesión. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Vos demostrás eso todas las noches en el teatro con la casa de Bernarda Alba. Que es un exitazo. Pero hay muchísima gente que no puede llegar hasta el teatro y hay muchísima gente que no vive en la capital federal. Y me parece que la televisión es un espacio hermosísimo para que te puedan ver así como vos querés que te vean. Sí, gracias. Sé que estuviste en el teatro y eso es bueno que haya sido, Marcelita. Sí, nos faltó. Pero sí, también pienso que me tienen que tener ternura acá todos mis compañeros, porque yo creo que va a ser la primera vez que una trágica como yo en este momento se va a enfrentar con Tinelli. Yo creo que Marcelito nunca tuvo a un artista que se juegue de la manera que yo en teatro en este momento me estoy jugando. Y eso me da doble orgullo. Llegar, plantarme frente a él y decirle, Marcelo, creyeron en mí, soy trágica, lleno un teatro y llego con todas mis ganas. Acá no pasa por una cuestión de dinero. Acá no pasa por una cuestión de ser más famosa. Acá pasa por mí. Porque si hay una amiga grande que yo tengo, soy yo. Pasa porque me puedo jugar y hacer lo que se me canta. Por esa es la libertad que toda mi vida ambicioné y que hoy tengo. Y a esa verdad yo tengo que responderle y a Norma Pons, mi mejor amiga. Ay, Norma, bravo. Entonces, tiene que ir a firmar. Quiero escucharlo de tu boca porque ayer la producción temblaba. ¿Vas a estar en Bailando 2014? ¿Qué? Les digo algo. Agrego algo más, José, sobre eso. Sí. No solo la producción temblaba, sino que había muchos personajes del jurado que preguntaban. Sí, señor. Norma Pons, ¿tiene mucha data, por ejemplo, de alguno de los personajes del jurado o no? Opa. Mira, yo pienso que del jurado, de todos los que están en el jurado, la única que puede haber preguntado por mí, porque es una de mis máximas admiradoras, porque me vio en el teatro, es Moria Casán. Todos preguntaron. No, no, pero va a tener problemas, Moria. Nacha también. No sé, pero Moria va a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento y ella tenga que puntuarme, y yo me cago en risa, yo no voy a poder entender que sea Moria la que se encargue de puntuarme a mí cuando empezó conmigo. Para cerrar este... Ella no puede a un par destruirla. Norma, para cerrar este maravilloso móvil, que te digo la verdad, nos queda todo lo que dijiste. Fue un ejemplo para todos lo que hablaste recién. Te lo agradecemos de corazón. Estamos todos muy conmovidos acá por lo que dijiste. Pero para cerrar, para que nos quedemos todos tranquilos, sobre todo el público, ¿vas a estar en Bailando 2014? Mira, con la gente como yo, no hace falta un contrato. Es la palabra. La palabra. Y acá, José María, frente a esta cámara te doy mi palabra. Muy bien. Que me voy a portar bien y voy a estar con Marcelo. Te mandamos un beso enorme y como vas a durar hasta la final, seguro, te vamos a tener seguido todo el año acá. Te queremos mucho, este aplauso es para vos, Norma. Abrazarle, darle besos, qué lindo. Qué linda nota tuvimos, Alejo. Te felicito que no tuviste nada que ver. La previa con Marcelo. No, van a ser.